Hola chicas, bienvenidas. Me da mucho gusto saludarlas nuevamente. Mi nombre es Sujei Parra. Me presento por si tú eres nueva y es la primera vez que ves uno de mis videos. Y si es así, pues te invito a que te suscribas al canal y actives esa campanita de notificación que tiene YouTube y te informa cada que tengamos un video nuevo y así no te perderás ninguno de mis videos. Y bueno, hoy quiero mandarle un saludito muy especial a Marilú. Ella me dejó un comentario que mientras yo las estaba inspirando en quitar las decoraciones de Navidad, ella también estaba quitando su arbolito. Pues muchas gracias por ver mi video, Marilú, y pues te mando un saludote y un abrazo fuerte. Espero que todas se encuentren súper bien. Hoy les traigo un video muy diferente, reaccionando a mi primer video de outfit que les traje aquí en el canal. Espero me acompañen, no se lo pierdan, y pues nos vamos con el reaccionando de este video. Pero antes las invito, ya saben, a que me sigan por todas las redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla, como Instagram, Facebook, TikTok, y por supuesto, pues como les dije, las invito a que se queden aquí en esta comunidad que día a día va creciendo poquito a poquito más. Y nos vamos con el video del día de hoy. Chicas, al video que voy a estar reaccionando es a uno que se llama Outfit de Pinterest con ropa de tianguis. Fue el primer video que yo les hice de outfit. Es este. No sé si lo logren ver en pantalla. Igual les posteo aquí la foto de cómo se mira el video. Y pues vamos a ver qué tal. Primera observación, y ahí les va un tip o un consejo, muchachas. Si ustedes quieren empezar a hacer videos en YouTube, Instagram, Facebook o en cualquier plataforma, no se esperen a tener el mejor equipo de iluminación para grabar. Yo aquí la verdad me veo pues bastante amarilla. No sé ahorita si puedo compartirles aquí la pantalla. Y si se pueden dar cuenta, no es la mejor luz que tengo yo. Estoy en mi recámara. Hoy también estoy en mi recámara. Creo que igual no me veo tan amarilla como en este video. Y bueno, solamente quería darles ese consejo o ese tip de que si ustedes quieren iniciar a hacer sus videos, pues no se detengan, empiecen con lo que tengan a la mano. Hoy en día ni siquiera tengo yo lo mejor de lo mejor. Simplemente que mi aro da un poquito mejor de luz. Y pues es otro teléfono con el que estoy grabando. En esta ocasión les traigo outfits recreados de Pinterest con ropa del tianguis. Una ropa súper económica que me encontré y estuve buscando imágenes en Pinterest para ver cómo las podía combinar. Y les voy a mostrar. Ok, aquí les estoy explicando que estuve buscando imágenes en Pinterest para recrearles los outfits con ropita del tianguis. También les muestro un blazer que me salió en 10 pesos, que aún lo tengo, por cierto. Y también les muestro un chaleco gris que de Old Navy, que ese ya no lo tengo, en 10 pesos también. También les estoy enseñando un suéter color mostaza que me salió en 20 pesos, que aún lo tengo, por cierto, también. También les estoy dando una idea de cómo utilizar el suéter. También les estoy diciendo en este video que no es necesario tener tanta ropa para armar muchos outfits. Tampoco se necesita tanto dinero para vestir bien. Ya saben que con ropita del tianguis podemos vestir muy bonitas, pero no gastar tanto dinero. Las prendas que tenemos en casa, podemos ir jugando con ellas y armar outfits muy, muy padres. La primera foto que estuve recreando es este outfit con el saquito azul. Ok, el primer outfit que les estoy mostrando
Es con el saquito azul y me basé en una foto que encontré en Pinterest. Y lo primero, muchachas, no les modelé la ropa, simplemente les pegué una foto de lo en lo que yo me había inspirado en Pinterest y una foto mía. ¿Ustedes saben cuánto tardé en que la foto me saliera parecida a la de la modelo de Pinterest? Un montón de tiempo. Este video es un video cortito de 4 minutos, cuando en realidad yo tardé en grabarlo todo un día. En serio, muchachas, todo un día. Yo quería que la foto me saliera perfecta. Con una camisa blanca básica, Les unos estoy pantalones describiendo negros, el calcetines outfit. cafés y un collar que tenía yo muy parecido al de la fotografía y la verdad quedó muy bonito. El segundo outfit que estuve recreando fue con el saquito azul también, pero con unos jeans y unos tenis. Este outfit es muy cómodo, las que son mamás me van a entender, y casualmente tenía la camisa de la fotografía. El tercer outfit que estuve recreando con el saquito azul, solamente le puse una bufanda animal print, unas botas largas color café y la verdad que se ve súper papa. Y no me quería quedar con las ganas de usar el saquito cerrado, así que usé un look un poco más monocromático con un pantalón negro, botines negros y listo para un desayuno, una comida. Aquí les recreé una foto de Pinterest con el suéter amarillo. Utilicé una bolsa café, sus botines cafés, unos jeans y la verdad está súper padre el outfit. Creo que ni les describía bien lo que era el outfit, la tela, si estaba cómoda, si no sé cómo, no les explicaba, siento yo, como ahora, pero bueno, vamos a seguir viendo. El segundo outfit con el suéter amarillo, la verdad es muy relajado, es con jeans y tenis, las que son mamás me van a entender, siempre buscamos la comodidad. Creo que repetí varias veces, las que son mamás me van a entender porque busco la comodidad. Es cierto, siempre busco andar cómoda. Son los outfits que más me gustan, son los que llevan tenis, botines, algo que no sea tacón, ya saben ustedes. El tercer outfit que les muestro con el suéter amarillo es con un pantalón negro, botines negros, súper sencillo pero presentable para cualquier ocasión o comida. Y por último les muestro cómo estuve combinando el chalequito gris, lo combiné con clásico con el negro. Otra cosa de lo que me doy cuenta es que lo quise explicar lo más rápido que podía, yo creo. Estuve grabando audio, ni siquiera estaba hablando yo frente a la cámara, ni mucho menos les estoy poniendo puras fotos. Como les dije, no les modelé ninguno de los outfits como lo hago ahora, que tomo pues una foto, pero también me muevo para que ustedes puedan ver cómo se ve el outfit, que para dónde lo podemos utilizar, qué tela es, si la sentí cómoda, si la sentí incómoda, si creo que me favorece, no me favorece. Creo que no expliqué nada de eso. Que nunca falla y la verdad vas a quedar súper bien, unos botines y ya estás lista para salir. Pues esto ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado el video, puedan darse una idea de cómo combinar sus prendas sin tener tantas prendas en el armario. Las veo en un nuevo video, déjenme en sus comentarios cuál fue el outfit que más les gustó y qué tipo de video les gustaría. Nos vemos en un siguiente video. Ok, muchachas, pues fue un ¿Te video imaginas comer un Subway por 50 pesos? Pues ya no te imagines. bastante cortito, pero si ustedes hubiesen visto cuánto tardé en hacerles este video, hubieran dicho su hey, es demasiado tiempo. Pero pues recuerden que apenas iba iniciando, no sabía ni cómo, tenía la idea en mi cabeza, pero no sabía cómo desarrollárselas. No he avanzado tanto como yo quisiera en explicarles los outfits. Sí les explico un poquito más, pero no como yo quisiera, como quisiera yo expresarme y todo. Hay veces que no sé ni qué decirles en pantalla. Pero bueno, muchachas, pues este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Por ahí alguien me dejó que si hacía un video reaccionando a mi primer video.
pero lo hice yo pues reaccionando a mi primer video de outfit, que es lo que hacemos últimamente. Espero les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejarme un like, un comentario, y si gustan dejarme alguna sugerencia de algún video que ustedes quieren que les realice, ya saben que si puedo, con mucho gusto yo se los traigo por acá. Cuídense mucho, las quiero, les mando un saludote, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Besos y bendiciones para todas. Adiós.